¿Qué pasó? Nada, vaya sorpresa, vaya recibimiento. Está aquí muy perdido, digo, se ha perdido este peregrino. Bueno, yo soy Touri. ¿Qué Jordi, ¿qué tal? Gracias por salvarme. Gallego de pura cepa. ¿Jordi gallego? De pura cepa. Sí. De aquí, pues no, es pero nombre gallego, soy Jordi. Medio gallego, medio catalán. ¿Y qué hace un catalán aquí criando vacas? Pues eso, criando estas magníficas vacas en peligro de extinción. ¿Están en peligro de extinción estas? Están en peligro de extinción, aunque no lo parezca. La raza. No son las habituales esas que vienen pintadas en blanco y negro, ¿no? Es la raza más bonita del mundo. ¿Y cómo se llama? Es raza cachena, una raza autóctona gallega. ¿Por qué tienen esos cuernos como desproporcionados? ¿Es normal o es por la alimentación que les das? Es para defenderse, tienen que defenderse. Ya son totalmente autosuficientes y los necesitan para defenderse del lobo, de los posibles agresores y de algún peregrino que vaya perdido por ahí, que venga a molestarles el día. Esta blanca es un poco más extraña, ¿no? No, tiene un problema. Como el patito feo. Lo estamos llevando al psicólogo porque él cree que es una cachena, pero realmente no lo es. Pero él cree que es una cachena. ¿En serio? Sí, ¿Viven viven todos juntos? Todos. Porque además es el tipo de crianza es eso, totalmente natural, ¿no? Claro. La gente cuando piensa en Galicia piensa en animales así, célibes, con las crías al lado. Entonces, qué mejor que una de las razas que más caracteriza a Galicia, que es la cachena. Y de las más guapas, porque mira qué ojos tiene. Eso es indiscutible. Las maquillas y eso. Cuando son pequeñitas sí que les ayudamos un poco, pero luego ya solas, cada mañana, antes de salir al prado, ya se levantan, se troquelan un poco. Jordi, y en Galicia, que yo conozco un poco, sé que le ponemos nombres a las vacas curiosos. ¿Tú tienes nombre para todas las vacas? Aquí empezamos poniendo nombres de diosas egipcias. De hecho, nuestro buco insignia, el que está en todas las fotos, en el logo y demás, es Nefertiti. Además, es que es un nombre que le iba perfecto a aquella vaca, porque la veías y era Nefertiti. O sea, pintada como Nefertiti, perfecto. Entonces, al principio empezamos con nombres de diosas egipcias. No es lo habitual. Lo normal es Morena, Pirucha, Chenoa. Sí que es verdad que de los casi 200 criadores que estamos en Cachena, somos todos un poco peculiares. Nos salimos un poco de lo normal. Todos estamos enamorados de nuestras vacas, entonces es como uno cuando tiene, aunque no pueda decir mis hijos los quiero a todos, pero claro, sí. Habrá una o dos que estas son más cariñosas. O... Eso está claro, eso pasa en las mejores familias. Aquí, lógicamente, la que fue un poco la que nos dio el pistoletazo de salida, la que nos dijo, hostia, vamos a hacer cosas grandes con esta raza, fue el primer concurso morfológico de Silleda que ganamos. Fue en el 2012. Es que hay concursos de belleza desde de el 2012. No es concurso de belleza, es concurso morfológico, más que de belleza. ¿Qué por pasa? Que no compiten con las otras. Es por raza. Cada raza de las cinco morenas del noroeste tiene su concurso individual. Entonces ahí sí que se miran muchos parámetros, no solo la belleza, pero lógicamente si no es bonita no va. Claro. Eso está claro, eso se sobreentiende. Y más en Cachena, que todos sabemos que es la raza más bonita del mundo. Sí. Pues mira, a mí me coge bien pasar por aquí, porque además dicen que en el camino siempre encuentras algo distinto, que tu vocación, una energía especial. Y entonces, yo no sé, igual, esto de ser ganadero, estoy buscando mi destino, mi futuro, ¿no? Entonces, me gustaría pues acercarme un poco más, si puede ser, a saludarlas, a tocarlas, sí, a conversar un momento con alguna de ellas para saber si yo valdría para ganadero. ¿Podría acercarme sí, a sí, 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 sí. Ningún problema. ¿Me dices tú a cuál...? Puedes acercarte a la que quieras, ningún problema. Vamos a... Piensa que hay un toro en medio. No son todo vacas. A ver si me voy a equivocar. Yo creo que la conexión con la vaca no es lo mío, ¿eh? Con las antenas que tienen, deberían ser fáciles de conectar con ellas, pero yo nada, ¿eh? No es lo tuyo. Gracias por todo, que vaya todo muy bien. A ti, hasta buen luego. Camino. Chao.